Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Por la pandemia del COVID-19, la economía mundial está en una recesión que sería igual o peor a la registrada en el año 2009 tras la crisis financiera. Frente a este panorama, el Fondo Monetario Internacional reporta que 81 países de ingresos bajos y medios han pedido ayuda urgente. Uno de ellos es Ecuador, que espera la aprobación de $500 millones del instrumento de financiamiento rápido que, si se aprueba, llegaría en el mes de abril. El Banco de Desarrollo CAF, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano BID también aportarían $100 millones a Ecuador para la emergencia. El impacto de la pandemia en la economía ecuatoriana para este año sería por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB, según un balance preliminar del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, por la paralización de casi un 70% del sector productivo y la caída del precio del crudo y las exportaciones. Pichincha Universal. 8:07 para hablar sobre este tema. Estamos conectados vía Skype con Andrés Midero, economista. A él le saludamos cordialmente y evidentemente le preguntamos ante semejante situación, que no es nuestra únicamente, estamos muy claros, pero en el caso ecuatoriano evidentemente se agrava aún más, porque ya la economía estaba en un estado de crisis, de recesión inclusive, según algunos analistas. ¿Son suficientes las medidas o los anuncios que hace el régimen y así como las operaciones que en estas últimas horas se conoce hizo el gobierno para colocar y obtener dinero a corto plazo de unos $300 millones a cambio de 15 toneladas de oro de las reservas del Banco Central? Economista Mideros, bienvenido. Un buen día a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Sin ninguna duda, la pandemia, la crisis sanitaria del COVID-19, coronavirus, además de sus afectaciones primordiales que son en términos de la salud, ¿verdad?, tiene una serie de repercusiones en lo económico que nos preocupan a todos y a todas. Y ahí hay varias cosas que hay que ir haciendo en el tiempo. O sea, hay un primer momento en que hay que garantizar los recursos suficientes desde los estados para poder atender la emergencia sanitaria. Y siento que eso ha sido la prioridad en todo el mundo, poder canalizar los recursos, poder acceder a líneas de financiamiento, poder redistribuir los presupuestos que cada país tenía. Las prioridades cambian absolutamente frente a cualquier otra cosa. Lo primero que un Estado tiene que garantizar es la vida de la población y la vida sana de esta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo yo que todos los países están actuando en esa manera con las restricciones que cada uno tiene. Una cosa son países desarrollados en los cuales tienen bajos niveles de empobrecimiento, en los cuales tienen una capacidad de sistemas sanitarios muy, muy elevada. Y otra cosa somos países en vías de desarrollo, los países latinoamericanos en particular, en donde hemos visto que, y como sabemos, que los sistemas sanitarios se quedan cortos para poder atender una pandemia de estas magnitudes y donde los presupuestos también tienen sus restricciones. Es evidente que hay que buscar esas líneas emergentes a nivel internacional. Estamos, creo que todo el país, pendientes de que así suceda, de que lleguen esos recursos lo antes posible y que sean suficientes para poder atender a la población. Ahí quizás el vacío que tenemos es que no se ha terminado de dimensionar cuál es el monto efectivo que requiere el sistema sanitario, cuál es la capacidad que se tiene. Hay un elemento de uso social de los recursos que tiene el país en su conjunto, y eso es dimensionar no solo la capacidad de la red pública de salud, sino también de la red privada, que es red complementaria, que en este momento debería estar actuando de manera coordinada. Entonces hay un primer momento de recursos. Creo que en ese sentido ya vamos tomando conciencia, a pesar de que sí, unos primeros anuncios sí llamaban la atención cuando diferentes carteras de Estado planteaban hacer actividades puntuales de su sector, se notaba que no había una coordinación centralizada de la planificación y de revisar los recursos. Insisto, ya no es la prioridad de cada ministro en su cartera de Estado, es la prioridad del país frente a la emergencia sanitaria. Entonces ahí me parece que nos demoramos un poco. Siento que ya el gobierno va ajustando en ese camino.
siento también que es importante conocer las fechas, los montos, los plazos. Creo que eso daría mucha tranquilidad al país, el saber efectivamente la dimensión de las cosas, no solo que se diga que se están haciendo cosas, sino cuánto es, cuándo viene, de qué manera se está atendiendo. Eso es fundamental, porque ya vamos en la segunda semana, iniciando la tercera semana, digamos, de medidas de prevención que involucran un estado de excepción y un toque de queda, y evidentemente hay que ir cuidando también la ansiedad que la población tiene. Entonces, en primer lugar, es movilizar recursos, de toda manera. Un segundo momento es, una segunda prioridad, hecho eso, es garantizar el ingreso disponible de los hogares, porque ahorita no es posible trabajar, porque somos un país, igual que América Latina, de muy alta informalidad, donde este tema del teletrabajo no es una opción para la gran mayoría de la ciudadanía, simplemente no es posible. La trabajadora o el trabajador remunerado del hogar, el operario, el transportista, el comerciante, etcétera, etcétera, el teletrabajo simplemente no es una opción, porque se vive del diario, no se vive de un sueldo fijo. Y en ese sentido, a medida que pasa el tiempo, la situación se agrava, porque el ingreso para adquirir bienes y servicios, alimentos o lo que tengo en casa, se va agotando de a poco. Y va a llegar un punto crítico, en que efectivamente el tema de la decisión que yo tomo de quedarme en casa o salir a buscar un ingreso para adquirir alimentos y otros bienes que son indispensables, llega un punto de quiebre y tengo que decidir, como ya hemos visto en medios de comunicación en algunos lugares, tengo que decidir entre salgo a buscar el alimento con el riesgo de contagiarme y contagiar a los demás, o me quedo en casa pero ya no tengo que comer. Y ahí es donde se tienen que activar los mecanismos de protección social. Hay cerca de 85 países han implementado ya nuevos mecanismos de transferencias monetarias que ya están activos. Eso quiere decir un ingreso que llega a los hogares, sobre todo a los de vulnerabilidad, a los que no tienen esta opción de teletrabajo, para garantizar que tengan el ingreso suficiente para quedarse en casa. Porque no es solo decir quédate en casa y a la fuerza, y no es cuestión de utilizar la represión de la fuerza pública. Para nada, es un tema humanitario en el cual hay que garantizar los ingresos de las personas y son transferencias monetarias. El gobierno anunció una medida de $60 para los meses de abril y mayo, es decir, hay que esperar hasta finales de mayo, entiendo yo. No se sabe cuáles son los mecanismos de focalización y son $60 mensuales que cubren el 12% de la canasta vital. La canasta vital está en alrededor de los $500, $550 para una familia de 4 personas. 4.2, dicen las estadísticas, pero digamos 4 personas, los $60 simplemente son insuficientes en ese sentido y no están claros los mecanismos. Creo que ahí deberíamos ser mucho más eficientes, mucho más claros, activar también el sistema financiero para poder llegar. El tema de alimentos también es complejo. Hay el mismo gobierno nacional y varios gobiernos locales, la prefectura de Pichincha es uno de ellos, el municipio de Quito también, han activado temas de canastas solidarias, lo cual está muy bien porque genera un doble mecanismo, tanto que llegue el alimento, que es lo fundamental, como una distribución y una comercialización directa desde los productores. Acordémonos que antes de la pandemia, la pobreza rural es la que ya venía en ingreso por un deterioro justamente de los ingresos de campesinos y campesinas, de la agricultura familiar y campesina, sobre todo, ¿verdad? Entonces, generar esas cadenas de comercialización también protegen al sector rural, donde de acuerdo a las cifras que están disponibles, el tema del COVID es mucho más fuerte en zonas urbanas, urbano marginales, sin duda. En el sector rural quizás el problema sanitario no es tan grande, pero el problema económico sí, porque van quedando excluidos, porque todos estamos preocupados del urbano, de pedir a través de los Globo, Rappi, todas estas empresas de distribución de alimentos que compran en el gran supermercado, ¿no? Entonces, ahí hay doble línea que cuidar, que me parece adecuado, pero esto debería estar masificado y la logística señalada. O sea, de nuevo, hay capacidades sociales dentro de la empresa privada, de capacidades logísticas para llegar a todo el país, que hay que hacerlo, porque tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales tienen unas capacidades que también llegan hasta un punto. Y aquí hay un elemento también dentro del ingreso disponible de las personas que se ha avanzado discutiendo en el país, que es todo el tema de las deudas con el sistema financiero, ¿verdad? Porque, claro, todos estamos preocupados de pagar la cuota del crédito que tengamos, quienes lo tenemos a final de mes, ¿verdad? Eso es un estrés y es un impacto dentro del ingreso disponible. Entonces, ahí el congelamiento es importante.
hay esta discusión de si me vas a cobrar intereses o no. Todo el mundo lo que ha hecho es congelamiento. Eso quiere decir, no me pagas la cuota, no se suben intereses y hablamos en un mes, en dos meses, en tres meses, en el momento en que pase la pandemia y se reactive la economía, que es como debería ser. El sistema financiero tiene la capacidad justamente de aguantar eso y además recordemos, es intermediación financiera. Se trabaja con los recursos que tienen, que depositamos las mismas personas. Entonces ahí eso del congelamiento ha quedado también, creo yo, insuficiente y poco claro en cuanto a la regulación desde la Junta de Política Monetaria y Financiera. Y eso, el segundo elemento tiene todos estos componentes del ingreso disponible de los hogares. Entonces hay que trabajar, insisto, protección social, hay que trabajar el tema del sistema financiero, las cadenas de comercialización para recibir los bienes, cuidar el ingreso también en el sector rural y claro, el tema laboral. Y el tema laboral que también preocupa, los acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, valga la redundancia, dan estas opciones de reducción de la jornada o de suspensión, que hay que verlo con mucho cuidado. Y hay que verlo con mucho cuidado porque, de nuevo, puede ser dispararse al pie si le reduzco el ingreso a los trabajadores, entendiendo que las empresas la tienen muy difícil para poder pagar nóminas si no están produciendo y no están vendiendo. Pero ahí el mecanismo no es, desde mi punto de vista, la reducción del salario, sino el garantizar acceso a financiamiento al sector productivo a cero tasa de interés para que puedan soportar la nómina, para que soporten la nómina y luego los trabajadores se pongan de acuerdo en sí, habrá que recuperar el tiempo de trabajo donde hay que recuperarlo para reactivar la cosa, pero manteniendo el ingreso. ¿Cómo financiar ese ingreso? De nuevo, a través del sistema financiero, tasa de interés al cero, si quieren o es un acuerdo entre el sistema financiero y el Estado para tener un subsidio en esa tasa de interés, ya, todo eso se puede discutir, pero la claridad tiene que estar que es ahí. Es lo mismo como esta propuesta de reducir el ingreso del funcionario público o de pagarle un porcentaje en bonos, que es un impuesto implícito al servidor público por ser servidor público. Entonces es un tema discriminatorio absolutamente duro y complejo. No se le puede reducir el ingreso al servidor público porque de eso depende también un hogar. Hay que ver que esto sea eficiente, hay que ver que luego los servicios públicos se están manteniendo, hay que ver luego cómo se recuperan las horas de trabajo para la reactivación, pero de momento la prioridad es sostener el ingreso. Y con eso digo un tercer elemento, después de mover recursos para la emergencia, de sostener el ingreso disponible en los hogares, el tercer elemento es la reactivación de la economía que vamos a necesitar al día uno. Y para eso nuevamente, sí, al sistema productivo hay que ayudarle a cuidar y proteger la capacidad productiva, que no se dañen los inventarios, que no se dañen las maquinarias, que se tenga la capacidad, que se puedan sostener y hacer determinadas inversiones para el día uno después de la crisis. Y otra vez, eso es acceso a financiamiento, a recursos, las tasas de interés deberían estar bajadas a cero en lo posible, en donde el teletrabajo es una opción, tiene que estar activo. Las relaciones económicas, tanto por el tema salud como por el tema de reactivación y de mantenernos operando, tiene que estar también potenciado en este momento uso del dinero electrónico, de los medios de pago electrónicos y de nuevo con tarifa cero para esas transacciones, porque es lo que tenemos que garantizar, crédito productivo con periodos de gracia a cero tasa de interés o muy baja tasa de interés, digamos, son los mecanismos que varios países están haciendo y que deberíamos sostener. El Ecuador tiene una complejidad adicional que es justamente el tema de la dolarización y la crisis global finalmente genera una reducción de la demanda en el mundo, de los bienes que compra el mundo, y eso quiere decir de los bienes que le compra el Ecuador en lo que nos compete, por un lado, y por otro lado también ha generado que el dólar estadounidense se aprecie, sea más caro y hemos perdido competitividad. Hay que tener mucho cuidado que los dólares no salgan del país, muchísimo cuidado que los dólares no salgan del país, y para eso hay que generar un control de importaciones muy claro y un control de la salida de divisas también absolutamente estricto. Y ahí hay también mecanismos de compensación entre exportación e importación. No podemos importar más de lo que exportamos. Esa es la regla de oro, punto. Y ahí sí hay como dejar que entre exportadores e importadores compensen esos niveles a través de mecanismos de mercado que podrían ser muy eficientes. En su momento se había hablado ya en el país del timbre cambiario o instrumentos parecidos. Creo que es momento efectivamente de estarlos poniendo en su lugar para cuidar también la salida de divisas, para cuidar la dolarización
para pasar y transitar mucho más rápido hacia los esquemas de dinero electrónico, de medios de pagos electrónicos, que en este momento se deberían estar desempolvando, ¿verdad? Y claro, después de la reactivación en este orden, mover recursos para la emergencia, sostener el ingreso disponible para sostener bienestar, que no solo es no contagiarme o si me contagio del COVID, que tenga un sistema que me pueda curar, sino que es mientras estoy previniendo, poder comer y poder satisfacer mis necesidades, luego la reactivación del trabajo y del empleo, no al revés. Finalmente va a haber un día después, porque vamos a salir de esta situación sanitaria, ¿verdad?, en el cual hay que darle sostenibilidad fiscal a todo eso. Y ahí hay una serie de medidas que han estado en el debate y creo que ya hay que poner sobre la mesa desde lo que esta pandemia nos ha llamado a reflexionar, que es la solidaridad, la empatía y la resiliencia. O sea, de esto solo salimos juntos, siendo solidarios, entendiendo la situación del otro y evidentemente con la capacidad de adaptarnos. No podemos volver a lo que se estaba teniendo antes, sino que se tiene que volver a un esquema fiscal, a un pacto fiscal mucho más claro. No podemos seguir diciendo hay que desmantelar el Estado cuando vemos que el Estado es quien tiene la capacidad para aguantar este tipo de necesidades sociales. Entonces hay que tener un nuevo pacto fiscal que se compadezca del pacto social para poder cerrar déficit, etcétera. Y lo que yo siempre he señalado, dentro de eso tenemos una serie de gastos improductivos en el llamado gasto tributario, que son subsidios al impuesto, a los impuestos, y de eso 2.800 millones son subsidios al impuesto a la renta del sector cooperativo, que, por favor, es donde tenemos que regresar a ver para darle esa sostenibilidad fiscal. Sintetizo en eso. Yo veo así el escenario desde los impactos económicos: mover recursos para tener la crisis, sostener el ingreso disponible de las personas, reactivar la economía o estar listos para reactivar la economía en el día uno. Y claro, pensar en el mediano o largo plazo, un nuevo pacto fiscal que se compadezca de este pacto social que evidentemente necesitamos reforzar. Andrés, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Usted mencionó algo muy importante y es el hecho de evitar la salida de dólares. ¿En qué medida decisiones como esta de entregar reservas de oro para conseguir liquidez no deja la puerta abierta para que los dólares se vayan del país? Eso por un lado. ¿Y en qué medida decisiones como pagar los bonos, el capital de los bonos, no los intereses, ayudan a mejorar esta situación o a llevarla de mejor manera cuando, según algunos expertos, dicen que podían tener otras alternativas, como no haber pagado y acogerse a una cláusula que les permitía postergar este pago y destinar estos recursos a enfrentar la crisis sanitaria y no seguirse endeudando para enfrentar algo que tenían con dinero que tenían en el país? ¿En qué medida estas decisiones ayudan o no a enfrentar la situación? Sí, mire, ahí hay un tema de que creo que tenemos que ser absolutamente claros en cuanto a pedir y exigir transparencia en lo que son los instrumentos de deuda que tiene el Estado y que ha venido activando desde el 2015, digamos, una serie de instrumentos que se vienen dando desde el 2015, que tienen además algunas operaciones paralelas en términos de que están relacionadas unas con otras o que tienen una serie de garantías y de cláusulas dentro de los contratos que se pueden activar, digamos, de acuerdo a las decisiones que tome el país. Creo que eso tiene que transparentarse absolutamente, transparentarse cuál es la necesidad de financiamiento que tiene el Estado para la crisis sanitaria, insisto en eso. Creo que lo primero que hay que hacer y sentarse a la mesa es los 4.200 millones que ya se tenían hablados con el Fondo Monetario Internacional, redistribuir su uso para la emergencia sanitaria. Lo mismo con los multilaterales. Entiendo que se esté en la mesa de negociación, pero no he sabido de ninguna concreción en ese sentido. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que, claro que hay que negociar el pago de los bonos, de la deuda comercial. Una cosa es multilaterales, otra cosa es la deuda comercial. Los bonos, que tienen contratos, mecanismos de mercado, cláusulas, sanciones, una serie de elementos ahí, ¿verdad? Que hay que sentarse a negociarlos y hay que aplazar, diferir el pago de esos de interés de capital. Sin duda, desde el día uno. Creo que ahora, cuando negocias, es mucho más fácil negociar antes del pago que una vez que ya eres moroso, una vez que ya caes en default, desactivan una serie de instrumentos porque contractualmente el tenedor de los bonos o el grupo de tenedores de los bonos que son medio fantasmas, digamos, a través de instituciones financieras, uno pierde capacidad de negociación. Yo creo que nos demoramos en sentarnos en la mesa a negociar. Que el gobierno optó por pagar, creo que tenía que optar por negociar desde el primer momento, ya sentar en la mesa y aplicar justamente esas cláusulas.
si es que hay un 70-75%, me parece, según los contratos, 75% de acuerdo entre los acreedores, se pueden cambiar los instrumentos en los cuales están. Pagamos bonos al 100% cuando en el mercado estaban en el 35%, quizás se podía activar otros mecanismos de pago de esos bonos. Al día siguiente de lo que se pagó, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hicieron un exhorto internacional para renegociar este tipo de operaciones. Entonces yo creo que podía que se debía haber negociado previamente. El tiempo era corto, pero teníamos que estar en la mesa de negociación. No sé si se lo hizo, no se ha transparentado finalmente. E insisto, sí, hay que negociar antes de los vencimientos. El tema del oro, que justamente se observa por los cambios en los balances de la reserva, digamos, esto lo han señalado algunos economistas, viendo la información pública que está disponible en los balances del Banco Central del Ecuador, más que porque haya sido un anuncio oficial, al menos yo no he escuchado el anuncio oficial. De nuevo, es un tema de transparencia. Porque si el país necesita liquidez, ok, díganlo, ¿cuánto? ¿Y qué se está haciendo? ¿Y en qué condiciones? Y si es que eso es, en este caso, hacer una venta de oro, una transferencia, entregar un colateral, o no sé qué tipo de operación se pudo haber hecho, lo que es claro en el balance es que salió oro, entró otro tipo de activo, ok, ¿qué se hizo? Transparéntenlo, porque creo que sí estamos en la capacidad social en este momento de entender todas esas cosas y poder tomar las decisiones. Lo que es absolutamente claro es que si se van tomando cualquier decisión que se vaya tomando para que los ecuatorianos y ecuatorianas estemos tranquilos, tiene que ser claro. Esto se hace porque de esa manera garantizo el sistema sanitario. Y entonces, a ver, explíqueme, y creo que lo podríamos entender. Creo que el primer llamado es justamente a eso, a la transparencia en todas estas operaciones. Ahora, hacer todo esto que usted ha planteado en el inicio de la entrevista requiere de un capital político fundamental. El régimen no cuenta, y es evidente aquello, no cuenta con ese capital político. Un sector denominado Cauce Democrático apareció la semana anterior planteando un gobierno de unidad nacional en torno a la figura de un gobierno desgastado. Y entonces hace falta tener claro que luego de la crisis se va a tener que dar respuestas políticas contundentes. Los actores políticos, Andrés, están listos con una visión, con una proyección de futuro amplia, democrática, para enfrentar ese tipo de respuestas. Lamentablemente yo no he escuchado ningún posicionamiento político, actor político que efectivamente nos pueda dar a eso. Venimos ya varios años en los cuales se van dando una serie de polarizaciones que son absurdas, en los cuales además en el último periodo hemos generado una serie de cambios institucionales que han generado demasiada inestabilidad y caos. Y prueba de ello es la incapacidad que se tiene ahorita de reacción desde la institucionalidad pública. Lo habíamos señalado en su momento, no es correcto satanizar la institución pública y decir todo es corrupto, todo es ineficiente, porque no es así y porque vemos que socialmente necesitamos una institucionalidad pública eficiente, transparente, que sea eficaz también en momentos como este. Y eso pasa por tener la capacidad técnica, financiera, para que el Estado pueda garantizar, en este caso lo estamos viviendo, la salud de todos y de todas. Inversiones para tener hospitales, tener camas, respiradores, insumos, capacidad regional de acción. O sea, ahorita bien nos haría poder tener el Consejo de Salud que se tenía con ministros y ministras de UNASUR para poder hacer adquisición de insumos de manera coordinada y regionalmente, hacer economía, una serie de instrumentos que pasan por unas capacidades de lo público, ¿no? Y lamentablemente nos hemos dedicado a más bien a satanizarlo y a golpearlo, al punto de que ahora también decimos, póngale, quítele nomás el ingreso al funcionario público, páguele una parte en bonos, cuando ni siquiera la Asamblea Nacional, los asambleístas fueron capaces de donar 2 días de su sueldo. Entonces, son una serie de contradicciones que mina ese capital político, justamente porque la sociedad no cree. Lo vimos en octubre lo que veíamos era una serie de medidas en beneficio de los grandes sectores económicos que golpeaban el bolsillo de la clase media y las clases populares en un momento que no tenía empleo. Ahora lo que vemos es una serie de medidas que buscan garantizar, digamos, a unos sectores en desmedro de otros. Lo que yo siento es que se está poniendo la mayor parte de la carga de los costos, que se tienen que distribuir costos sin duda, pero que la mayor carga se ponga en trabajadores. Es difícil porque la gente empieza también a molestarse. Entonces, ¿con qué capacidad se avanza si no hay esa legitimidad social, si no se siente que las decisiones se toman con transparencia y con equidad para distribuir
con justicia, que el que más tenga más contribuya en estos casos. Es muy difícil. Yo creo que ahorita, de todas maneras, el llamado por la situación que se está viviendo es a que podamos tener transparencia y que podamos buscar escenarios de cohesión social para afrontar esto. Esto requiere muchísima solidaridad, muchísima capacidad de adaptación. Hay varios pensadores globales, digamos, que dicen que, unos dicen que esto es un reflejo absolutamente claro de lo insostenible que es el modelo económico que tenemos, porque genera desigualdades, porque genera impactos ambientales, porque genera la presencia ya de los asentamientos humanos en donde hay animales salvajes y con eso contraemos este tipo de enfermedades también. O sea, es claro que hay un impacto del modelo que la civilización ha tomado que nos lleva a reflexionar sobre esto. Y de aquí salimos en un esquema en el cual además vemos que este tipo de pandemia afecta más a la población pobre, porque no puede quedarse en casa un mes, porque si no, no come. Afecta más a adultos mayores también por las complejidades de salud que tiene. Y entonces, para controlar eso, o tienes un Estado, perdón el término, que empiece con señas fascistas de hacerlo a la fuerza, ¿verdad? Te quedas en casa a palo, o tienes una sociedad que se transforma hacia elementos de mayor solidaridad y necesitamos cohesión política para eso. Ahí hay un llamado a la clase política. La clase política tiene que darnos alternativas más allá de escenarios electorales de momento o de buscar determinado beneficio o posicionamiento. Como sociedad requerimos un nuevo modelo y requerimos un nuevo acuerdo que efectivamente haga cambios estructurales, porque si no se va siendo insostenible, digamos, este tipo de problemas, y eso sí pasa por algo que garantiza unas capacidades del Estado para poder atender este tipo de emergencias, para poder redistribuir recursos sociales de forma eficiente y equitativa y con absoluta transparencia. Lamentablemente, es claro que el gobierno no tiene la capacidad, la legitimidad de hacerlo, los anuncios son ambiguos, los anuncios se perciben como injustos, se perciben lentos, la renuncia de la ministra de Salud deja mucho que desear también, más aún con la carta que esta pone. Creo que hay que exigir absoluta transparencia para salir adelante en esto y poder dar un vuelco al proceso que ha llevado el país. A ver, Liz, el micrófono. Le decía Andrés que tiene mucha razón en lo que dice y en esa ruta económica que se debería seguir para enfrentar esta situación. Le agradecemos, Andrés, por su presencia vía virtual en nuestro espacio de entrevistas en Punto Noticias. Muchísimas gracias, Andrés. Andrés Mideros, analista económico, economista, catedrático universitario, que nos ha acompañado en esta parte de la primera entrega de Punto Noticias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida volvemos a hablar del tema del coronavirus con un experto, con el doctor Marcelo Aguilar, epidemiólogo. Con él vamos a analizar cómo está esta situación en el ámbito de la salud. Punto Noticias.